Alfonso Cuarón Orozco nació un 28 de noviembre de 1961. Es guionista, productor y director de cine mexicano. La infancia de Alfonso se desarrolla en una casa grande situada cerca de los estudios Churubusco de la capital mexicana. Empezó a filmar a los 12 años cuando le regalaron su primer cámara. Durante sus estudios, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, conoció a la futura madre de su hijo Jonás, al director Carlos Markovich y al fotógrafo Emanuel Ubeski. En el CUEC, realizó un cortometraje llamado Vengeance is Mine. La creencia popular dice que fue expulsado de la escuela debido a que el cortometraje estaba en inglés, cosa que resulta falsa. Cuarón no fue expulsado de la institución, sino que él decidió dejarla debido a que no recibió autorización para que pudiera comercializar su cortometraje. Después de dejar la escuela, trabajó como empleado conserje en el Museo Nacional de Arte y luego como asistente de dirección en la película Knockout de José Luis García Arrás, entre otros filmes. Dirigió algunos episodios de la serie de suspenso de Televisa, La Hora Marcada. En dicha época conoció a Guillermo del Toro. Un día, Guillermo se le acercó a Cuarón y le dijo, ¿tú te robaste la historia de Stephen King? A lo que Alfonso contestó que sí, y a lo que Guillermo agregó, ¿y por qué si la historia de Stephen King era tan buena, tu episodio es tan malo? Fue así como se hicieron amigos. Junto con su hermano Carlos, escribió el guión para una película, pero el Instituto Mexicano del Cine con fondos limitados le ofreció dirigir la película Solo con tu pareja, ya que carecía de director. La película resultó un éxito y llamó la atención de productores de Hollywood que lo invitaron a trabajar en los Estados Unidos. Ya en Hollywood, solo dirigió algunos programas de televisión hasta que firmó un contrato con la Warner Brothers para dirigir Addicted to Love, una comedia romántica estelarizada por Meg Ryan y Matthew Broderick. Pero al leer el guión de La Princesita, prefirió dirigir esta película a la que le habrían ofrecido. La película no fue un éxito taquillero, pero fue nominada para varios Óscares. Después, la 20th Century Fox le ofreció dirigir Great Expectations, un clásico de Charles Dickens. De vuelta en México, se asoció con el millonario hombre de negocios Jorge Vergara para crear Producciones Anhelo, donde han producido varias cintas como Crónicas, del director ecuatoriano Sebastián Cordero y estelarizada por Damián Alcázar y John Leguizamo, El asesinato de Richard Nixon, del director Nils Müller y protagonizada por el brillante Sean Penn, además de producir la película Y tu mamá también, que se convertiría en una de las cintas más exitosas del cine mexicano y en una de las más notorias en el extranjero. En el 2004, la Warner Brothers le ofreció dirigir la tercera cinta de la serie de libros Harry Potter. La cinta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, es actualmente la más taquillera de este director. Cuarón fue sugerido por la mismísima Rowling para el trabajo de director, ya que a ella le fascinó la película La Princesita, adaptación de uno de sus libros favoritos, que también produjo Warner Brothers. Cuarón estaba algo inseguro sobre dirigir la película, pero al leer el guión se convenció. Nunca había leído los libros hasta que dirigió la película. Rowling asegura que Cuarón dirigió la película tan acertadamente que hasta le dieron escalofríos ver la manera en que se conectó con la historia, ya que agregó, sin tener información privilegiada, pistas a futuros libros. Cuarón asegura que los 2 años que trabajó en Harry Potter fueron los más bellos de su vida. Tras su incursión en el mundo de Harry Potter, dirigió Los Hijos del Hombre, un thriller situado en un futuro cercano. En el mismo año se encargó de la producción de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que si bien no era hablada en inglés, logró grandes reconocimientos en todo el mundo, obteniendo el Oscar por Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, el BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Maquillaje. Durante el Festival de Cannes del 2007, Alfonso Cuarón, con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, firmaron con Universal Pictures una excelente negociación donde Universal financiará las primeras 5 películas de Cha-Cha-Cha Films, productora conformada por este trío de cineastas. Este apoyo es de más de 100 millones de dólares. Las primeras 5 películas de Cha-Cha-Cha Films se realizarán tanto en español como en inglés. La primera de la saga es la ópera prima de Carlos Cuarón titulada Rudo y Cursi. Dicha cinta es estelarizada por Diego Luna, Gael García Bernal y la participación del actor argentino Guillermo Francella. Sin duda, la carrera de Alfonso Cuarón es una de las más importantes en la historia del cine mexicano.